¿Qué pedo, racita? Bienvenidos a todos a este tu canal, que es Iván Brache. Este es el primer video de una serie que voy a hacer llamado Comida de Videojuegos, donde vamos a intentar replicar recetas de videojuegos en la vida real. Pero no vamos a hacerlo lo más culinariamente perfecto ni nada así. ¿Por qué? Porque no soy ningún cocinero profesional ni nada. Pero eso sí, soy un virgen que le ha dedicado cientos de miles de horas a los videojuegos. Así que vamos a hacer las recetas lo más cercano al videojuego posible. Vamos a ver si son viables en la vida real y qué diferencias tendría a la receta que se usa en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Para este primer capítulo decidí un juego de supervivencia. Un juego de supervivencia donde aparecen zombies. Un juego de supervivencia, y no es Minecraft. Es Project Zomboid. Vamos a intentar hacer el estofado de Project Zomboid, ¿sí? A continuación te voy a dejar la lista de ingredientes. Muy bien, vamos a hablar ahora de los ingredientes. Las limitaciones que nos pone Project Zomboid para los ingredientes son 6 ingredientes, por lo cual yo decidí tener 3 vegetales y 3 proteínas. Mis vegetales van a ser zanahoria, cebolla, papa. Y nuestras proteínas van a ser las siguientes. Vamos a tener bacon, ¿sí? O tocino, como le conocen acá en México. Vamos a tener proteína de cerdo, que la imagen dentro del juego yo sé que parece mucho más a una chuleta de cerdo. Sin embargo, yo decidí agregar filete de cerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es de un grosor un poquito más ancho, ¿verdad? Para que te entre bien. Y por último, vamos a tener este pedazo de carne que lo compré lo más parecido al sprite dentro del videojuego, que sería un trozo de cowboy. Esto dentro del videojuego tiene el nombre de filete de cordero o chuleta de cordero, si no mal recuerdo. Pero en vida real, pues el cowboy es de vacuno, según si no mal recuerdo. Entonces, esa va a ser una de las pequeñas diferencias que vamos a tener en cuanto a los nombres de los ingredientes. Pasamos ahora a la preparación. En cuanto a la preparación, lo primero que necesitamos será una olla, ¿sí? Esta olla, normalmente dentro del Project Zomboid, tú llenarías esto de agua y a partir de ahí empezarías a hacer tu estofado. Ahora, lo más común no es que vayas a usar agua, uy, de garrafón, ay, 100% de manantial, no. En Project Zomboid es un juego de supervivencia y el agua que se usa normalmente va a ser agua del grifo, así que vamos a pasar con eso y llenamos nuestra ollita de agua. A ver, yo sé que si no les gustaba esto, no me iban a creer que es agua de la llave, así que ahí les va, porque luego les gusta. No se vio el agua de la llave, eso es agua de manantial, debe tirar el agua. No, literal, agüita del grifo. Ahorita terminamos de llenarlo y pasamos a lo que sigue. Vamos a pasar ahora a la preparación. Voy a hablar poco para que puedas disfrutar del ASMR, pero sí que te tengo que advertir que la cebolla va a ser cortada en rodajas, porque así es como se hace dentro del Project Zomboid. No sé técnicas especiales de cortar vegetales, así que si tú ves que lo hago mal y dices, no, te vas a cortar, adelante, adelante. Yo lo voy a hacer como mis habilidades gamer me den. Rodajas perfectas, vato. Me sentí como Juan Guarnizo cortando la cebolla, güey. No, hombre. Mucho. Si llegas a ver este video, no mames, no me digas cosas feas, güey.
pasamos ahora con las zanahorias. Bueno, en general ya terminamos de cortar y agregar todos los ingredientes a nuestra olla, que se va viendo más o menos así. Yo no sé qué tan viable vaya a ser esto. Aquí tenemos la carne de cerdo, el bacon, ahí se ven los aros de cebolla. Más abajo, es que la papa quedó hasta abajo. Más abajo se ve la papa y demás. Ahora, nos falta agregar los condimentos. ¿Sí? Para condimentos, yo elegí lo siguiente. Bueno, ya tenemos cortado todo lo que necesitamos. Todo está en la olla. Solamente nos falta agregar los condimentos. De condimentos hay un sinfín de variedad que se pueden agregar. Que si aceite de oliva, calditos de cuadritos de caldo de res o de pollo, demás. Yo elegí tres que considero que van a ser los más importantes para darle un buen sabor a este estofado, que sería sal, pimienta y pasta de tomate. Elegí estos tres porque creo que combinados iría muy bien. Sin embargo, si combino la pasta de tomate con caldo de en cubo, no sé si sea la mejor idea, ¿verdad? Ahora, en Project Zomboid todos los ingredientes se agregan directamente a la olla, así que vamos a pasar a agregar la sal, la pimienta y la pasta de tomate directamente a la olla y de ahí a la estufa, a ver cómo queda. Ahora sí, tenemos todos los ingredientes y condimentos en la olla. Vamos directamente a la estufa y lo vamos a dejar cocinar por alrededor de unas 2 horitas. Yo creo que sería suficiente para un estofado y que todo quede bien cocido.
y ya vemos el resultado. Sinceramente, no sé qué esperar de esta receta, porque así como lo veo, no tiene buena pinta. Pero ya veremos. Te veo en 2 horitas. Bueno, ya pasaron 2 horitas desde que dejamos el estofado de este lado haciéndose. Fíjate que ya después de que está bien cocido, cambia muchísimo la apariencia. Te voy a estar dejando de este lado unos videitos de cómo se ve desde arriba, porque no puedo llevar la cámara ahorita para allá, pero ya le tomé unos videitos para que veas cómo se ve. Vamos a pasar al emplatado y a probar el estofado, a ver qué tal quedó. Ponemos primero. Vamos a echar un poquito de vegetales con carne. Le faltó por ahí un poquito de cebolla y otros pedacitos de carne. Yo creo que en sí es una muy buena presentación, ¿eh? La verdad es que no me esperaba que saliera tan bien. Pero ahí está el estofado. Digo, yo creo que está un poquito caldudito. Habrá gente que le guste así, ¿verdad? Que prefiera que esté con más caldito. En principio, yo lo comería más con un arrocito, con alguna tortilla de de maíz, pero en general se ve muy bien. No sé si lo puedo probar ahorita porque se ve que está hirviendo, pero dame un segundito, vamos a dejar que se enfríe unos 2 minutitos y hago la prueba. Bueno, ahora sí, vamos a lo chido, que es probar este tremendo estofado. Así que vamos a probar un poquito de todo. Vamos a empezar con el puro caldito, para ver qué tal está y poder comentarte. Oye, fíjate que está muy muy bien. Sabe un poquito aguadito, no del todo. O sea, esto era de esperarse, porque al no saber la cantidad exacta de agua que le vamos a estar echando así directo del grifo, puede variar mucho, pero en general quedó muy muy bueno. Muy sabroso, la verdad que sí. Vamos a ver ahora un poquito de vegetales. Vamos a ver la zanahoria. Perfecta, quedó suavecita. Quedó completamente cocida. Muy bien. Tiene ese, como se coció con toda la carne, tiene ese sabor todavía de tomatito, de carne, de todo eso. Vamos con la papa. La papa está exquisita. Pero lo mero bueno vendría siendo la carnita. Vamos a ver qué tal. Sinceramente, la carne se ve muy bien. No sé si se alcance. Vamos a ver si la puedo mostrar así sin que... Creo que ahí se debe de ver. Está muy bien cocida. Voy a ver si quedó suavecita, porque eso me interesa. Si no, podría haberse dejado un poquito más de tiempo en el fuego, pero vamos a ver. Está perfecta. Se deshace en la boca. Quedó exquisita. Y yo sé que tú estás esperando este momento. Vamos a ver qué onda con el tremendo costillón que tenemos aquí. Sinceramente, a ver si se alcanza ahí a enfocar. Ahí está. Sinceramente, está muy bien. Se deshace. O sea, tampoco está súper, súper que se caiga del hueso. Pero sí está como para pegarle un mordidón a ver qué tal. Así que provecho, raza. Quedó exquisito. Se nota que no está sazonada la carne directamente. No te voy a mentir. Yo lo que hubiera hecho para mejorar este estofado es sazonar la carne directamente con su sal, con su pimienta, y hacerla aparte. Una vez que ya la tienes hecha aparte, ahora sí integrarla con todo lo demás. Pero en general, el estofado de Project Zomboid
10 de 10. Yo la verdad es un plato que podría llegar a comer cualquier día de la semana sin pedos. Así que, raza, si quieren más comida de videojuegos, escríbanlo en los comentarios. Si quieres otro platillo de Project Zomboid, dime. Si quieres algún otro platillo de cualquier videojuego, te voy a leer en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Y la verdad que esto, o sea, si lo quieres acompañar acá, mamalón, vato, con unas tortillitas de maíz, o le dejas caer adentro su arrocito, queda espectacular, o sea, este pedo quedó muy bien. Podía hago el último, porque quedó muy bien. Así que se podría también incluso mejor acompañar con un panecito, lo que sea, porque incluso el puro caldito está muy bien. Yo lo haría con tortillas así remojaditas, pero cualquier aditamento que tú uses en tu país, no sé si con tostadas, con, queda muy muy bien. Así, saludcita, raza, y hasta la próxima.